Saludos mis amigos, bueno pues como pudieron ver las tortuguitas ya le encontraron ahí la forma a su estanque, ya saben cómo entrar y salir del agua y la verdad las he visto que lo están disfrutando bastante. Desde hace rato que me estoy viniendo a asomar desde tempranito, estaban todas afuera disfrutando del solecito muy a gusto, ya hicimos, ya incluso le echamos de comer. En la mañanita el agua estaba más cristalina, pero como echamos de comer se volvió a empuercar. Vamos a checar al rato filtro, si no para limpiarlo, si no para echar más guata, por ahí tengo un buen bonchezote de guata para que se limpie muchísimo más su agua, esté más cristalina, pero la verdad veo muy muy contentas a las tortuguitas. He estado monitoreando aquí los huevitos de codorniz y la verdad es que parece que todo va muy bien, no se han hongueado ni nada. La incubadora está manteniendo muy buenos parámetros, no sé por qué anteriormente no lo habíamos logrado. La humedad ha bajado muchísimo, o sea, la dejamos como en lo que debe ser 60-70% de humedad y en 4 días bajaba un 40-30% y ahorita se ha mantenido muy bien, la temperatura está excelente, 30 grados y el volteador funciona bastante bien. Van 8 días, faltan otros 8 días y podremos ver si realmente hay nacimiento de pollitos de codorniz. El problema con las aves, ya se los había mencionado, no es que no es igual que los reptiles. Por ejemplo, los reptiles no importa que me estén poniendo huevos, los metemos en su topercito, entran a la incubadora y no importa quién salga primero o después, todos se dan, pero aquí, como son los volteadores, no podemos juntar y después meter. Hasta que nazcan esos, puedo volver a meter. El problema es de que como me ponen diario y son 12 huevos diarios, se me están acumulando y ya incluso se me estaban comenzando a echar a perder. Así que pues, el día de ayer me puse a hervir los más huevitos que pude ya para que aguanten un poco más. Yo me comí unos cuantos, obviamente están deliciosos, pero son muchísimos. Así que hoy vamos a darle huevito de codorniz a todos mis carnívoros junto con un poquito de molleja para que tengan una dieta bien bien variadita y pues para que no se vayan a echar a perder los huevitos. Siempre después de una buena comida, aquí a este Rocco siempre le encanta meterse a su tina. Ya rompió otra. No tiene mucho que la cambiamos, ya reventó otra. Es cuestión de días para que la parte la mitad y vamos a tener que meterle otra. Ya es que es demasiado tamaño, demasiado peso. Está muy muy grande. Entonces ya tenemos que meterle pues a lo mejor tinas como de este material, digo no tan grandes, pero pues sí como de este material para que él pueda entrar y ya no la reviente. A lo mejor como del tamaño donde tenemos a las tortugas o los ajolotes, ajá. O si no, ahora que hagamos los terrarios de exterior para las tortugas dragón y para la Verlandieri, estas las ocupamos pues para Rocco. Tuve que salir a comprar unas cosas y miren nada más esto. Estoy aquí, es un chapulín. Es pues algo así como un grillo, comen hierbita. Y aquí en México son considerados un manjar. Esto es como si fuera una pequeña botana. ¿No saben lo deliciosos que son? Esto se...
recolectan en el campo, se lavan, después van como una olla o un sartén, no sé, un comal, se tuestan, esto queda como tipo chicharrón, como si fuera una papa, se sazonan con un poco de sal, un poquito de chilito en polvo, limón, y tienen un sabor tan rico. Yo sé que a simple vista no se ven tan apetitosas, pues tienen ahí las patitas, uno pudiera pensar así, ay, las patas, las alas se te han de quedar, no tienen alas, patitas sí, con un poco de dientecillos ahí, son unos pelitos ahí medios duros, pero están tan tostaditos, vean el tamaño de este, están tan tostaditos que truenan, literal es como un chicharroncito, tienen un saborcito, ay, tan único. Aquí en México mucha gente que no es de aquí se burla porque nos gusta comer insectos. Aquí nos comemos los chapulines, los huevos de las hormigas que se llaman escamoles, que son deliciosos también. Se preparan con mantequilla y quedan buenísimos. Los chinicuiles, que son unos gusanos rojos, más o menos como este color. Más o menos así como este color rojizo. Pero esos se dan en los magueyes. Hay muchísimos insectos que se comen en México y realmente quienes nunca los han probado, dense la oportunidad. Repito, en apariencia no se ven nada ricos, pero ya que los pruebas, ya que realmente no te enfocas en la asquerosidad, sino te enfocas en saborear lo deliciosos que están, estoy seguro que les van a encantar. Pruébenlo, si tienen la oportunidad de probarlos, de comerlos, háganlo. Déjenme en los comentarios si alguien es fan de los insectos, así como yo. Son deliciosos. Y además de ser deliciosos, hay estudios que demuestran que los insectos tienen muchísima más proteína que la carne roja. Creo 100 gramos de insectos, así como los chapulines, tienen más proteína que 100 gramos de carne. Y de hecho por ahí hay gente diciendo que esta es la comida del futuro. Por ejemplo, el tenebrio, los gusanitos que les damos a los gecko leopardo, he visto que los secan, los muelen, hacen un polvo, una harina, y con eso hacen proteína, la proteína que consume mucha gente que va al gimnasio. De los insectos, están haciendo muchas de esas harinas de proteína para estar bien alimentados, para subir masa corporal. Pero Didi me dijo hace rato que según hay nuevos estudios que dicen que comer, por ejemplo, chapulines, que es malo, que porque tienen como alguna sustancia, una enzima, no sé qué, que es mala para el cuerpo humano. Entonces, vende, ya todo es malo. Digo, no se sabe, no, uno no sabe, ¿verdad? Si dicen que la carne es mala para abrir el mercado a otros negocios como es el insecto, o dicen que los insectos son malos para que el mercado de la carne no decaiga. Ya saben que ahorita en estos tiempos todo te hace daño. Incluso el sol, que es necesario para uno, hace daño. Que la leche es mala, que el huevo es malo, que las papas son malas, que el refresco es malo, que el agua es malo, que todo es malo. Todo te causa un daño, todo te causa cáncer. Más vale, digo, desde mi punto de vista, comer de todo, probar de todo, hacer de todo. Claro, con medida, no excederse. Y disfrutar. Hacen daño los chapulines. Bueno, un gustito de vez en cuando. Tenía un buen rato, meses, que no comí chapulines. No creo que por comer ahorita una bolsita de este tamaño no vaya a hacer daño, ¿verdad? Ustedes disfruten, hombre. Señoritas, buenas tardes. ¿Cómo andan? Thank you.
Ahora que he andado mucho de Bob el Constructor y de Carpinterito, quiero aprovechar, ya que tengo ahí unos de las tablas que me sobraron de lo de las tortugas y de lo que hice de las codornices, quiero aprovechar para hacerles unos arreglos, unas mejoras aquí a la jaula de los hurones, porque recuerden que tiene una tabla, nada más ahí media pedorra, se dobla toda, y lo que quiero es hacerles ya varios pisos para que, es que ellos hacen del baño en la parte de hasta abajo, pisan, suben toda la popó, hacen un batidero. Entonces sí quiero hacerles ya sus pisos, ahora sí que seccionada su jaulita, para que lo de hasta abajo sea única y exclusivamente para que hagan del baño, y lo demás para que coman, para que duerman, etcétera. Porque miren, hasta acá abajo yo les pongo su plato de agua, de comida, pero luego están todos miados, zurrados, hacen el baño ahí en todo eso. Eso de allá pasan y también lo baten. Entonces vamos a ponerles un piso, que está el primer piso sea para la comida y otros dos pisos para que duerman. Vamos, salgan. A ver, vamos a tomar las medidas y ver más o menos de qué tamaño quedarían las tablas. Estos van a ser los pisos, este va a ser el de hasta arriba y este va a ser el de en medio. Estoy viendo que a lo mejor me va a faltar un piso, ese después hay que cambiarlo, está como muy aguado, en ese van a comer los hurones. Después van a pasar a este, que va a ser área de juego a lo mejor... No, yo creo que sí con estos, porque donde va a estar este piso, que va a ser el de en medio, ahí va a estar la hamaca. Y de la hamaca ya pueden agarrar la rampa para subir al piso, al final donde va a estar su cobija, las playeras, donde van a dormir. Y después ya se les hará un cuarto completo para que ahí esté lo más oscuro posible. Ahorita voy a cortar lo que van a hacer los escalones para las rampas, para que puedan estar subiendo. Y pues hay que sacar las medidas. Yo creo que estas tablas son las que vamos a ocupar para hacer las rampas. Aquí está ya la rampa y esto tiene que monar justamente así. Ahí está. Y para sujetarla y que pueda subir y bajar en caso de limpieza o así, la vamos a poner con unas bisagras.
siento yo que está quedando bastante, bastante bien. Aquí está ya la rampa, ya con sus escalones. Nada más hay que volarle ahorita con el esmeril aquí estas puntas que quedaron de las bisagritas, pero está quedando muy bien. Nada más una buena pintadita y ya instalamos la primera para ver qué tal queda. Bueno, pues ahora sí, ahí viene lo bueno, joven. Vamos a armar esto. Esta va a quedar abajo. Ahí no le vamos a poner rampa porque, pues bueno, yo hice mal mis cálculos, pero va a quedar excelente y van a poder subir fácilmente. Pero esta es la que va a costar un poquito más de trabajo, es la que entra primero. Ahí vamos a ver qué tal queda. Quedó bastante bien, el único problema es la rampa, ya no se pudo atornillar por adentro, pero todo tiene solución. Miren, ya le puse mejor también un poquito de alambre, ya nada más la sujetamos y con eso ya queda terminado. Listo, ya quedó terminada. Ahora vamos a colocarle hamaca y vamos a ver qué tal la disfrutan estos gordos. Pues esto va a tener que quedar por mientras así. La parte de hasta arriba va a ser la zona habitacional. Su cobijita está rosa que les encanta. Playeras, tienen este también aquí para que se metan a dormir por si quieren. Vamos a ver qué tal funciona, si no, como les había dicho, poner paredes y hacer un cuarto completamente para que esto esté completamente oscuro. Pero yo siento que así está perfecto. Segunda parte, aquí yo creo les voy a poner algunos peluches, algunos juguetes. La hamaca, no la encontré, no sé dónde está. La había lavado, pero ya no la encontré, hay que buscarla. Pero les vamos a poner por mientras esta camita que también les gusta bastante. Ahí con unas playeras viejas. Segunda parte va a ser la zona de comida. Igual vamos a ver si no tiran los platos, sino ponerle algunas paredes para que ahí ellos puedan comer. Y pues la zona de baño, hay que comprar estos churritos, estos pellets que son como de papel comprimido, y lo vamos a llenar todo para que ahí bajen a hacer del baño. Y pues yo creo que está bastante bien, solo hay que ver qué tal lo aprovechan, qué tal lo disfrutan, pero a mí me gustó cómo quedó. Ok, pues va aquí su plato de agua. Vamos a ver si no lo jalan, no lo tiran. Como les dije, vamos a ver cómo se van comportando ellos. Si no, pues vemos la forma de que queden lo más fijo posible. Quítate tú, Chester. Ok, y su plato de comida. Igual va acá al fondo. Van a tener que aprender a subir a comer. Anden, anden, vamos. Todos suban. Van a comer, tú también. Ándale. Vayan a comer. Aquí ya tenemos al primer explorador, el buen Logan. Ya encontró la puerta. Eso. Muy bien, Loguitán. Qué listo eres. Muy bien. Ya descubrió que hay un nuevo piso. Y todavía te falta otro, ¿eh? Ven acá, mira. Vamos a ver si... Acá arriba, Logan. Vamos, Logan. Oh, ya sé. Ya se metió. Él ya está agarrando lugar. Dice que los otros se queden abajo. Por allá siguen buscando por dónde subir. Logan ya dijo, yo ya apañé cama. Ahí se ven. Ay, ese Loguitan. Muy, muy inteligente. A final de cuentas es el más viejo de todos. Adiós.
Allá ya tenemos otro explorador. Como que quiere. Como que dice que hay allá arriba, hombre. Pues van a tener que irse acostumbrando, ir explorando. A final de cuentas, los hurones son animales muy inquietos. Y estoy seguro que van a encontrar todas las entradas, salidas, nuevos lugares, ¿verdad? Y van a disfrutar su nueva casita. Y aquí tenemos una señorita muy hambrienta. No sé por qué, o sea, come muchísimo y siempre tiene hambre y siempre está de mal humor. Pero que también ya vamos a empezar a trabajar con su nuevo recinto. Se va a estar allá afuera. Pero sí, ya para que tenga más espacio, porque ya este le queda demasiado pequeño, muy muy pequeño. Y aparte, pues no tiene como que el carácter como para tenerla suelta así como los hurones, porque la saco, pero ya que la quiero agarrar se pone loca y me gruñe y no. Entonces mejor esta se va para afuera y vamos a hacer una casita bastante, bastante bonita. Y estos muchachitos ya ni siquiera quisieron explorar, ellos dijeron ahí se ven, ahí mañana lo hacemos. Porque hasta se fueron a dormir. Pues ya en estos días les enseñaré qué tal van descubriendo y disfrutando su nueva casita los hurones. Y pues espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por apoyar. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos para la otra.